¿Qué onda, onda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Desconocido Podcast. Este día nos vestimos de gala. La verdad es que tenemos un invitado que sigo sin creer que esté aquí, pero aquí lo tenemos. Esta persona es locutor, es productor, es DJ. ¿Acaso vuela? No lo sabemos, estamos aquí para averiguarlo. Sin más preámbulo, Sergio Mastranzo. Hola, hola, mucho gusto a toda la gente que ya nos está viendo. Para mí, al contrario, es un privilegio estar aquí. Agradezco que me hayan tomado en cuenta desde el día que tuvimos contacto la primera vez. Dije, con mucho gusto, yo voy, pues para platicar. Más que nada es lo que siempre me gusta, andar platicando, así que andamos ya listos por acá. Gracias, gracias por tu tiempo. Yo sé que, pues, tienes una agenda muy, muy apretada. Pero, pues, de antemano, gracias por tomarte el tiempo, pues, de estar aquí. Pues quiero empezar con una pregunta bien simple. ¿Cómo estás? Bien, bien, me siento contento, saludablemente también. Andamos bien. Como dices, más que gente apretada, me gusta siempre hacer cosas. Entonces, por eso andamos siempre como que corriendo de aquí para allá, ir, venir. Pero ahorita me siento muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sácanos de una duda, yo creo que a mí y a todos los que nos están viendo. Eres de San Pablo, pero vives en Puebla, ¿no? ¿Cómo está ese rollo? Qué bueno que pregunta, porque luego ya no se sabe. Soy de San Pablo del Monte, efectivamente, originario del barrio de San Cosme. Estuve solamente un par de años, 3 años viviendo en Puebla, pero actualmente de nuevo estoy residiendo aquí en San Pablo. La verdad es que, bueno, por cuestiones personales había yo ido un ratito por allá. También por lo laboral, mucha gente piensa que no vivo acá porque a veces me voy cuando todo el sol no sale y regreso cuando ya no está tampoco, entonces, ajá, por eso, pero no, sigo viviendo aquí. Ok, y allá que tú viviste allá y vives acá, ¿dónde te gusta más? He tenido la oportunidad de ir a diferentes estados, inclusive de vivir en otros estados, aparte de Puebla, hace muchos años, y siempre le he dicho, para mí el lugar más idóneo para vivir es San Pablo del Monte. Yes. No lo digo porque quiera quedar bien. Real, los que me conocen lo saben, siempre lo he dicho, para mí el mejor lugar para vivir ha sido aquí. Yeah, coincidimos en eso todos. Oye, antes de hacer una siguiente pregunta, ¿cómo se autodenomina lo que haces? Porque, bueno, tengo más o menos una idea, no me quiero equivocar, ¿será los medios de comunicación o es otra cosa, incluyendo todo lo que haces? Sí, originalmente, digamos que entré a lo que fue radio por internet hace unos años, por ahí el 2011, estábamos entrando en mis primeros pininos, que era solamente radio, era radio por internet, donde tuve la oportunidad de empezar a hacer mi gusto por esto, que ahorita te platicaré también esa anécdota, yeah, que le fui encontrando a Martín Palacios, quien es el que me recibió en aquel entonces en 4 Digital Radio, fue el director que me dio la oportunidad sin saber nada, porque realmente me aventé a hacer este casting para entrar a este medio, sin saber nada, nada, lo que se dice, nada lo tenía que ver con radio. Solo confiaba en que había gente que me decía que tenía buena voz y demás. Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a probar. Y fui, hice casting con él. Él lo mismo también me dijo, se ve que no tienes tablas de nada, pero creo que tienes un potencial y pues quiero confiar en eso. Dije, va, pues entonces vamos a intentarlo. Estuve a prueba con él, en teoría era un mes, pero realmente a la semana y media me debutó, por decirlo así. Y de ahí solo trabajaba radio. Después fue mi paso a la Tropical Caliente, que igual fue radio. Y actualmente televisión, estoy en televisión también. Wow, ahorita que tocaste lo de tu voz, es algo que a mí también me causa mucha curiosidad. ¿Hiciste tu voz o así es? Porque he conocido gente que yo la conozco con una voz y pasan, no sé, un año y ya tiene otra voz. Y digo, ¿cómo? O sea, tú no tenías esa voz. Exactamente. Entonces, ¿tú es tu voz natural o la creaste, la ensayaste? Tengo aquí un botón que lo activo y ya sale. Pues, gracias a Dios, por naturaleza traigo la voz de esta forma. Pero hay algo que en mi caso sucedió. Empecé a estudiar un diplomado de locución en el 2018, donde sí hubo un cambio en mi voz, pero sobre todo en la matiz y el color. Porque la voz como tal siempre era muy muy gruesa, muy imponente, pero inclusive a mí no me gustaba porque solo sentía incomodidad al hablar
porque la gente sí volteaba y así. Sí. Pero no sentía yo que fuera tan de manera personal. A la gente sí ya le gustaba, pero a mí no. Cuando tomé este curso, me enseñaron a darle un matiz a mi voz, a tener un color de voz, como le llamamos. Ahora siento que la manejo muchísimo mejor, pero sí, ha sido siempre ese mi voz. Hay mucha gente que no, no cree que sea a veces hasta que te conocen en persona, porque algo que ocurre mucho con mucha gente es que finge la voz, la engolan, como le decimos, por quererse escuchar bien, y lo que hacen es, por ejemplo, hola, sí, yo soy tal persona, claro que sí, era acá. ¿Y qué pasa? Que de repente se les olvida, y entonces es como, ¿y tu voz? O sea, o hablaban muy, muy tenue, muy medio, y de repente ya hablan así. Entonces, por eso se escucha a veces mucho el cambio. Hay locutores, inclusive hoy en día, que están al aire y que hacen mucho eso. Pero como productor te das cuenta cuando vas a grabar un comercial, porque si tienes que grabar tonos altos, no pueden, porque saben que si lo hacen se les va a salir su voz original. Entonces, sí, pero sí, en mi caso, pues sí, sí es mi voz. ¿Tienes algún ejercicio antes de empezar a grabar? Sí, nos enseñan a gesticular, nos enseñan a calentar la voz, la garganta, que tiene mucho que ver con los cantantes, también ejercicios. Pero también hay bueno, siendo honestos, hay muchos que no lo hacen. Hay mucho locutor hoy en día que inclusive así como se levantan, entran a cabina. Y los que a lo mejor conocemos nos damos cuenta porque su voz se escucha totalmente aguardientosa cuando están iniciando. Como a la hora ya los escuchas más ellos. Pero deberían de serlo, sí. Pero no lo sé. Quiero intentar algo, espero que aceptes. Dime. Es como le decía yo a mi esposa, le voy a decir a ver si puede hacer la presentación del podcast, a ver cómo le sale, ¿no? ¿Cómo te gustaría? A ver, algo así como vamos a hacer una grabación en vivo en el Zócalo de San Pablo. Algo okay. Así, como que invitas a la gente. ¿Cómo te gusta que te digan? De San Pablo, Isaac, está bien. Isaac, ajá. Isaac, así tal cual. Vale. A toda la gente de San Pablo del Monte, prepárense porque estamos a punto de arrancar con este increíble y el mejor podcast de la zona. Desconocido al mando de Isaac, así que no te lo pierdas porque a partir de ese instante arrancamos con este podcast que es Desconocido. ¡Oh, no manches! Sí. Está bien chido. Yo dije, no sé siquiera porque veo que, o sea, ese también es una forma de trabajar tuyo, ¿no? Entonces, a lo mejor dije, me vaya a decir, no, ¿sabes qué? Sí. Pero gracias. Sí tenía yo ese. No, eso es un gusto. La siguiente pregunta es que antes de todo esto, ¿eras DJ o ya con eso vino? La música me ha gustado originalmente desde que tengo uso de razón. Por eso hace rato te decía, te voy a contar una anécdota. A diferencia de muchos que dicen yo nací amando la locución, nací amando el micrófono, en mi caso no fue así. La verdad es que yo siempre he amado la música. La música es lo que a mí me encanta. Por ahí de los 11, 12 años, con un primo que es de San Cosme, Osvaldo Tatepa, le mando un saludo. Él es sonidero desde toda su vida y él fue quien me acercó en un inicio con otro gran sonido muy famoso de aquí de San Pablo, que es Sonido Cosmos, a quienes también les mando un saludo a todos los hermanos, y me empezó a llevar allá, a ver cómo trabajaban, a ver lo que hacían, y de repente una que otra ocasión chalaneando, y ahí fue donde empecé a ver cómo mezclaba el buen DJ Aaron, a quien le mando un saludo, empecé a observar mucho, porque para mí, desfortuna a lo mejor en esos años, por situaciones económicas, yo no tenía equipo, no tenía nada, pero observaba mucho cómo movían, cómo hacían, cómo todo. Entonces, ahí fue donde, digamos, que inició mi gusto por este rollo y empezar a hacer mis pininos. En el 2016, igual, mi primo es quien me lleva por primera vez a conocer a Polymarch. Y me dice, oye, esta empresa está muy padre, me habló maravillas. Y dije, es un sonido, Polymarch. Pues vamos, exactamente. Okay. Lo conozco y efectivamente quedo enamorado de este sonido, majestuoso sonido. Y lo que hago en aquel entonces, y que siempre he hecho en mi vida, es que siempre pregunto, siempre me gusta meterme a curiosear. Así se vea muy inalcanzable el asunto, a quien se pueda yo me acerco. Y en esa ocasión así fue, me acerqué con un buen amigo, que actualmente sigue en Polymarch, se llama, le dicen el caballo loco, y empecé ahí a platicar con él, a hacerle la plática. En aquel entonces todavía existía el famoso Messenger de Hotmail que había. Y habían foros, y hay otro gran amigo que se llama Octavio, que es igual de Ciudad de México, gran periodista.
él era en esos años su fotógrafo oficial de Polimarch. Y entonces, a través de ellos empecé a hacer como que amistad, nos empezamos a llevar, nos agregamos a Messenger, empezamos a platicar. Conozco a otra persona que actualmente es mi cuñado, Genaro Bautista, y él es quien me, en una charla de un día de tantos, le digo, oye, dame chamba, déjame trabajar con ustedes, ¿no? Y dice, ¿y qué sabes hacer? No, pues nada, pero, pero déjame ir a cargar por lo menos, o ver qué hago, ¿no? Y un día de tantos me dice, órale, jálate. Yo no conocía a Ciudad de México, Octavio es quien en esa primera ocasión me fue a esperar a la terminal para que me llevara a un concierto, pero ahora ya. Ahí los vi, ahí platiqué de nuevo con él, de ahí se empezó a dar una amistad más fuerte, hasta que un día dijo, va, vente, vas a trabajar. Te van a dar lo de tus pasajes, pero ya, ya chalañarle. Y así empecé a entrar en este rollo. Empecé a trabajar con Polimarch en ese año, fue el 2007 más o menos. 2007-2008 fue la primera vez que tuve mi primer acercamiento ya con ellos ahí cargando bocinas y todo ese rollo. Sí. Y empecé a meterme así con ellos, a hacerme de amigos. Ya empecé entonces a tener amigos que me daban chance de mezclar, de empezar a hacerlo. Y esto se empezó a poner pues mucho más bueno, que fue cuando digamos que incursioné en eso. Pero sí. Por circunstancias de la vida, en el 2010 a 2011... pues ya mi mamá me dijo, o estudias una carrera, o qué onda, porque tuve un pasado también con el fútbol en este mismo lapso. El fútbol también era mi pasión más grande, como lo era la música, pero en el 2018 tuve que ya decidir sí o no, porque ya llega un punto donde ya pedían lana para poder subir a las divisiones profesionales, porque pues, me iba bien, estaba bien, jugaba bien, y la había armado, pero ya era dinero, entonces lo dejé, y dije, pues va, una carrera, pero quería buscar algo que tuviera que ver con lo que me gustaba. Y en esos años la carrera que yo quería estaba solamente en Ciudad de México. Y cobraban las perlas de la vida, entonces dije, no, pues no. Me acordé que una de mis hermanas alguna vez había estudiado comunicación y que la había escuchado una vez en radio. Y dije, pues, ¿por qué no meterme a esa? Creo que tiene que ver con música, espero que sí. Y me metí a eso. Y ahí fue donde empecé a encontrar el gusto por los medios. Pero no era mi pasión de niño, no era que yo nací con eso, la verdad es que no. La misma necesidad económica me hizo entrar, por ejemplo, a esa estación de Cuatro Digital, porque la primera etapa que tuve en la universidad no la pude concluir, me quedé en el tercer semestre, por lo mismo de la lana. Pero ahí se me quedó una frase grabada muy buena de una maestra, y que me ayudó mucho, creo, para esos años, y hasta la actualidad, porque cuando iba saliendo de la universidad me dijo, nada más te digo una cosa, Sergio, no porque ellos, o sea, mis compañeros, terminen antes que tú, van a ser mejores. Y dije, ok, y entonces me senté ahí en una banqueta y fue cuando dije, ¿cómo voy a entrar a la radio? No sé, pero voy a entrar, así sea a trapear, así sea a barrer, voy a entrar. Y ya un día antes encontré el casting en internet de esta estación, mi hermano Juan Carlos, que me mandó un saludo también, es quien me animó y me financió esa vez, y dijo, vete, corre. Y pues ya, digamos que ahí empezó mi historia. Al año y medio fue cuando viene la etapa de la Tropical Caliente, donde igual empiezo a buscar cómo moverme, cómo crecer más, y alguien me dice que tenía un familiar, que conocía a una persona que me podría hacer una cita, o era Tropical o en Exa en aquel entonces, y dije, va. Pero dijeron, no hay trabajo, solo es una cita pues para ver qué puedes hacer. Y dije, sí, no importa. Fui y llegando allá, en la colonia de La Paz, bueno, donde está la Tropical, es la calle San Martín, Texmelucan, hay un camellón en el medio. Y ahí me quedé parado en medio viendo a Exa y viendo a la Tropical, y dije, ¿cuál voy primero? Y dije, no, pues voy primero acá. Y fue como llegué a la Tropical y efectivamente me dijeron, no hay nada, no tenemos trabajo. A lo mucho que podemos hacer es darte una carta de pues, recomendación y solamente puedes estar 3 meses. Y dije, no, pues sí. Hice 10 años en la Tropical. 10 años, llegué en la parte de promoción donde te hacen pues andar en calle, pegando calcomanías, cargando bocinas, lavando las camionetas, haciendo de todo. Así empecé allá hasta pasar a la parte de producción comercial y tener la oportunidad de estar al aire también en programa. Entonces, wow. fue todo un pasadizo donde aprendí a respetar mucho el medio. Y por lo mismo fue que en el 2018 me metí a este diplomado porque pues ya me decían mucho el locutor porque ya grababa spots, pero no me gustaba que me lo dijeran sin que fuera yo pues, locutor oficial, ¿no? Sí. Entonces lo hice, estudié eso, hice mi certificación, tengo certificado y licencia en locutor. Entonces desde el 2018 ya soy oficialmente locutor, por decirlo así.
ya con licencia y todo eso. ¡Wow! ¿Cómo es el horario de un locutor de radio? Porque yo que los llevo a escuchar a veces mucho, por ejemplo, cuando voy al trabajo, cuando estás en el trabajo, veo que estamos contigo hasta las 10 y después al otro día ya están ahí y después más tarde están ahí. Digo, ¿cómo es el horario? Todos manejan turnos. Hay un secreto tip que a veces a los que están empezando a estudiar esto o quieren ser locutores y no les dicen, es que hay un sindicato. Entonces este sindicato es quien, digamos, si estás dentro puedes hacer uso de un micrófono, si no estás dentro, a menos que tu empresa pague como permisos, por decirlo así, puedes hablar en un micrófono, abrir micrófono, tocar consola, si no, no te lo permiten por este sindicato. Pero se manejan turnos. Hay locutores que cubren turnos de 6 horas o de 8 horas. Y hay empresas que te dicen, quiero que las trabajes de corrido. Hay otros que te las dividen. Por eso a veces los escuchas en la mañana, uh-huh, luego al mediodía o hasta en la noche. Uh-huh. O a veces ya no los escuchas, pero uh-huh, porque están en la madrugada. Uh-huh. O están supliendo o se fueron de vacaciones. Sí. Pero se trabaja mucho por horarios. Te digo, te los dividen en turnos. Por ejemplo, hay locutores que entran a las 6 de la mañana y salen a las 9. Y regresan a las 5 y salen a las 8. Ajá, depende mucho de la empresa, pero por lo regular hay empresas que sí dicen trabaja de corrido y hay otras que dicen no, por partes nada más. ¿Para ti qué fue lo más difícil de ser un locutor de radio? La parte de esto fue la confianza de la empresa, el sindicato obviamente, porque en mi caso no me sindicalicé. Tuve la oportunidad de fortuna de que la empresa pues me diera oportunidad de abrir micrófono y que ellos pagaran este permiso. Pero creo que es un medio muy difícil, es de muchísima resistencia. Cuando inicié, que va a sonar que ya estoy viejo, pero no. En 4 Digital Radio fue de las primeras empresas que yo recuerdo que hizo uso del streaming a través de mucha magia que tenían que hacer para poder sacarlo. No había como ahora Facebook, no había nada. Uh-huh. Pero en aquel entonces este jefe que tenía, él ya lo veía y decía siempre, es que esto va a ser la herramienta de mañana y lo vamos a hacer desde ahorita. Dije, ah, pues va. Pero no había tanta facilidad para uh-huh hacerlo. Entonces, si querías ser locutor, no es como ahora que hacemos uso de muchas herramientas, ¿no? Tenías que ser a través a fuerza de pues una estación de radio y era muy difícil. Sigue siendo muy difícil, aunque ya no lo es todo ahora. Pero creo que lo más difícil para mí fue la confianza, porque a veces empezar desde abajo en una empresa no es bueno, porque te siguen viendo como el de abajo y no te dan ese valor o ese crecimiento que debes tener, y eso es muy complicado. Pero en realidad creo que es un conjunto de varias cosas, como te digo, la confianza de la propia empresa, la confianza en ti mismo, porque a veces el hecho de que no te den a ti confianza, tú mismo la pierdes. Y entonces te aplastas, caes en un modo de confort donde dices, pues no soy, no puedo. Pero en algún caminar de mi vida también alguien me dijo, no porque el oído de tu jefe no le guste tu voz, no quiere decir que eres buen locutor. Sí. Habrá gente que sí le guste tu voz, habrá gente que sí te quiere escuchar, entonces es parte de eso. Wow. Me metí ahí de chismoso. Vi que ganaste un premio en el 2018. Sí. Platícame de eso. Fue parte de lo mismo cuando fui a estudiar este diplomado a esta empresa que se llama Bella Voces México. Hicimos ahí bueno, es un diplomado muy completo. Llevas doblaje de voz, llevas una parte de teatro, llevas locución comercial, locución de cabina, que son diferentes. Y en ese rubro tuve la oportunidad de hacer un casting para una película en Cinemex. Nos mandaron a hacer ahí casting. Y bueno, pues tuve la fortuna de quedar en los finalistas de esta película. De ahí se dio la oportunidad de grabar este personaje y cosas que hicimos ahí para Warner Bros. Y por todo esto que estuve haciendo, por lo que venía ya haciendo, lanzaron una convocatoria para dar galardones al locutor del año, locutor novato que le llamaban ahí, y locutor comercial, entre otras. Pero yo estaba en dos categorías, que era el locutor del año y locutor comercial. Se basaba en hacer fases de popularidad, que es donde tuve la fortuna, y agradezco hasta el día de hoy a la gente principalmente de San Pablo del Monte, que me apoyó muchísimo,
que muchos no conocían, ni siquiera que era de acá. A través de eso, sí, muchos también se dieron cuenta que era yo de acá, porque ellos hicieron fuerte apoyo en lo que fue redes sociales, y en la parte del demo que yo entregué a ella, pues ganó también. Entonces fue como se hizo el match y logré ganarle a locutores de Guadalajara, de Ciudad de México y de Cuernavaca. ¡Wow! Sí, no manches. Fue ese año que se dio. En el otro estuve a 2 puntos de ganarlo también, pero sí, me llevé ese galardón en ese año. Vi ahorita que tocaste ese tema de que hiciste doblaje de voz y estuviste en Warnes, México. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Muy, muy bonita. ¿Sabes? He aprendido de grandes maestros esto que tiene que ver con soltar las cosas. ¿A qué se refieren ellos? Que no te estreses, porque muchos nos estresamos y nos presionamos cuando es, por ejemplo, ese tipo de competencias. Vas tan presionado que tú mismo propicias que no salgan las cosas como son. ¿Por qué? Porque por tu presión dejas de ser tú. Esa ocasión vi que todos mis compañeros pedían apoyo al que nos dio doblaje de voz. Profe, ¿qué hago? Profe, ¿qué hago? Y ensayaban y ensayaban. El doblaje de voz tampoco fue mi intención hacerlo, pero se presentó y siempre he sido de que, quiero probar a ver qué sale. Y ese día yo también le pregunté, ya que todos estaban insistiendo, le dije, oiga, profe, ¿y a mí qué consejo me da? Y me dijo, diviértete, no sufras, diviértete. Ah, ok. Llegamos a la filo, todos los que estábamos ahí, y a todos los días con su hoja, y ensayando las voces, y prestando sus voces, y yo la neta me dediqué a sacar fotos. Yo estaba maravillado porque fue la primera etapa en Cinemex, sí, y ver sus estudios, ver esto, ver el otro, conocer, me sacaba selfies. Cuando me dieron mi hoja para los diálogos que me tocaba decir, me recuerdo muy bien, y por ahí anda la foto que le dije a uno de los de Cinemex, ¿me tomas una foto? Y ahí sentado con mi hoja, o sea, yo estaba disfrutando el viaje. Porque interiormente yo decía, yo no soy de doblaje de voz, yo vengo a vivir la experiencia, ¿no? Pero desde que entré, la que hizo el casting me vio y luego me lo dijo, oye, tú vienes muy relajado. Y le dije, sí, creo que sí. Digo, vengo a disfrutar. Y dijo, no, qué bueno. Ya hice mi casting y desde ahí, la verdad es que sí me dijo, dice, yo creo que vas a quedar de los finalistas. Porque a diferencia de muchos, vienes muy tranquilo. Le dije, ah, pues sí. Y pasó, llega la segunda etapa donde me dicen que soy finalista y ya es en Warner, en sus estudios de Warner. Que ahí, hay que decir, ahí no tienen cabinas de voz. Sus estudios ahí tienen como un cine chiquito de ellos y sus oficinas literalmente donde hacen el casting, donde hacen cosas. Está muy bonito el lugar y pues igual llegué a dedicarme a disfrutar, sí, porque sí. Digo, no se ve usualmente que tengan un escritorio en forma de maquinita, o sí, sea, sí, es algo muy, muy, muy fuera de... Y lo mismo, me dediqué a disfrutar, a gozar de esa gran experiencia. ¡Qué chido! Sí. La verdad es que te digo que me metí a... Ya sabes, investigar a los invitados y en este caso pues fuiste tú. Y dije, no manches, has hecho un montón de cosas, como te lo dije cuando te invité. Dije, la neta, eres una inspiración, al menos para mí, para muchos, que realmente estás haciendo una chamba pues bien difícil, pero bien chida, la verdad. Y tienes un programa en la tele, ¿no? Sí, ahí viene otra... ¡Súbele, papá! Otra etapa. Sí, hay un gran, gran amigo de ya... más o menos unos 10 años que nos conocemos, a mi buen amigo César Navarrete, a quien le mando un saludo, con quien ya llevo trabajando con él en 8 años en conjunto, o sea, nos conocemos como 10, pero 8 años llevamos trabajando publicidad. Nos dedicamos los dos, tenemos una empresa de publicidad, él es un máster en video, en animaciones y demás, y yo en la parte de audio. Llevamos trabajando ya ese tiempo, y llegó un día y me dijo, oye, quiero hablar contigo, le dije, sí. Nos vimos y me dijo, quiero hacer un programa de televisión. Y dije, pues, vamos con todo, échale. Sí. Y dice, sí, pero quiero que tú estés a cargo del programa. Yo había hecho producción con mi gran amigo en paz descanse, Gabo Aceves, en el show del Gabo. Entonces, cuando él me dijo, yo pensé que era lo mismo. Dije, pues sí, yo te produzco. Y me dijo, no, quiero que tú seas el que lleve el programa, el conductor. Y pues la verdad es que al principio dije que no, porque nunca había hecho conducción de televisión. Consideraba yo que tenías que tener como siempre estándares, como por ejemplo ser alto, güero, ojos verdes, sí, y cosas así, y dije, yo no soy. Entonces, no, pero después me dijo, no, yo confío en ti, y me dijo algo muy bueno en ese tiempo, dijo, considero que estás viviendo tu momento, y creo que es el momento. Entonces,
confío en que tú lo vas a sacar y que tú puedes. Y dije, ah, pues va. La pensé y al final dije, sí, voy a intentarlo, vamos a hacerlo. Pero yo pensé que ya tenía todo listo, o sea, me refiero a que ya tenía dónde y eso. Pero no, o sea, tenía la idea. Dijo, bueno, ahora hay que ver a dónde. Le dije, ah, caray, y dije, pues va. Grabamos un demo en su jardín de su casa, preparamos toda la estructura, fui a entrevistar a unos grupos y les dije tal cual, es para un demo, dame la entrevista. Sí, no hay problema, que fue de hecho los ASCII, fue México-Colombia y Dalia Sosa fueron los que me dieron esa oportunidad. Los entrevisté para que hiciéramos el demo y empezamos a ver a dónde. Y como siempre he dicho, lo que es tuyo, lo que se da, se va a dar. Sí, claro. En una plática que tuve con una amiga que se llama Angélica Tenagua, que es una gran reportera, salió el tema y ella me dijo, oye, ¿por qué no vas a donde trabajo? Y yo dije, ¿a dónde trabajas? Estoy en Milenio y en Canal 6. Y dije, ah, pues voy a ver si sí, te acerco con el director y pues platícale lo que tienes. Y así fue como inició. Lo llevamos, fue un proceso un poquito largo, pero desde que llegamos les agradó. Entonces iniciamos en el 2021, en el 11 de junio de 2021. Arrancó este programa de corte musical, que de hecho la primera semana el horario original era viernes en la noche, pero se cambió de último momento a sábado. Y pues a pesar de que sábado a las 9 de la noche, la verdad es que fue una respuesta muy buena. La gente empezó a responder muchísimo y hasta el día de hoy, y algo que nos llamó mucho la atención es que tenemos mucho niño seguidor. Sí. Mucho niño que nos sigue, nos encontramos en la calle, cantan la canción se les pegó muchísimo. Y ha jalado muy bien. Fue, digamos, que por eso que di ese salto a la televisión. A la televisión. La neta, vi que has entrevistado a estrellas casi. y quiero enfocarme un poquito en eso. ¿Quién a tu consideración ha sido la persona que tú dices, wow, entrevisté a, no sé, a la Bella Cat? O entrevisté a Carely Ruiz. No sé, tú que se te haya quedado la emoción. Creo que ha ayudado mucho el hecho de que originalmente no era un género que me gustara, a verlos como artistas y ya. Sí. También eso aprendí en algún momento de alguien que me dijo, cuando vayas a entrevistar a alguien de ese rubro, tú ve normal, o sea, así seas fan, ve normal, para que también te traten bien, porque a veces cuando tú pides mucho la entrevista o los ves y les dices en ese momento que son unos dioses casi, hay artistas que se abusan de eso y entonces es como, te la doy en una hora, te la doy en 3 horas y allá quedas sentado esperando, ¿no? Y a veces hasta acaba el tiempo y, no, pues no te lo voy a dar. A veces son así. Y a veces, aunque no, hay artistas groseros. Pero, para mí, por institución, por lo que representan en la historia de México y todo eso, los Tigres del Norte. Sí. Y sobre todo, porque no iba a ese evento, yo no llegué con la intención de entrevistarlos. O sea, fui a llevar unos ganadores por parte de la estación de la Tropical, pero esos ganadores tenían que hacer convivencia con ellos. Y mi jefe en aquel entonces le dijo el manager de Tigres, prefiero que los entrevistes mejor a que hagan convivencia, sácale jugo. Y pues me dijo así de la nada, ¿vas? Dije, pues voy. Y dije, sí, órale. Pero yo no iba con esa idea de entrevistarlos. Y los entrevisté, fue muy breve, pero para mí fue como de las que he tenido más emoción y de decir, órale, no creí que los iba a entrevistar, no creí que algún día iba a estar así. Ya los había visto 2 ocasiones anteriores, en años anteriores, pero solo fue una foto y pero no era ese acercamiento de la primera vez. Y fue chistoso porque de hecho fue como una evolución, porque la primera vez los conocí, donde fui a poner ahí una publicidad y estaba yo paradito al lado. En la segunda fui grabando yo esa entrevista que hizo mi amigo Gabo Aceves, en paz descanse. Y en la tercera ya los entrevisté yo. O sea, fue como un pasar. La tercera es la vencida, sí, ¿no? Y ya fue donde me tocó entrevistarlos. Yo considero que serían ellos. Y de emoción, por presentar, no entrevistar a Bronco. Es que Bronco significa algo en mi infancia. Sí. Y es igual fue en la Feria de Puebla que subimos a presentar grupos. Y tuve la oportunidad de presentarlos a ellos. Y ese mismo día convivir con ellos, entonces fue como de los más. ¡Wow! Puro jefe. De los representativos. Sí. Oye, y ahorita que tocaste ese tema, ¿quién ha sido el más desagradable? Que tú hayas dicho, ah, oh, me quedé con un mal sabor de boca con esto. Considero que más que desagradable, informal, Fidel Rueda. Fidel Rueda. Sí, porque
Jhanny Carely Ruiz, que cuando me tocó entrevistarla estaba en su momento, estaba el boom de ella, y que inclusive citó a los medios a las 10 de la noche y llegó 1:30 de la mañana. Pero que aún así, y que también su gente no había dicho nada de entrevistas, va a ser conferencia en general y todos hablen una pregunta y ya. Cuando me acerco a ella, la saludo y le digo, oye, ¿te puedo entrevistar? Dijo, sí, dale, sin problema. Ya ni ella. Y Fidel Rueda, ¿no? Porque, y no sé si fue por él o por su manager, pero fue precisamente aquí en San Nicolás, hace un par de años que vino a su feria. A la feria. Siempre que llegamos a un baile, hablamos primero con el manager y preguntamos si se va a poder, si no se va a poder, a qué hora se puede. Si no, no pasa nada. Y aquí Navarrete, que es el productor del programa, es el quien se acercó. Le dijeron, sí, sin problema, van a tal horario y te la doy. Ah, va. Pasaron unas horas, le dije, checa si sí o si no, porque ya habíamos acabado nuestro trabajo, de hecho. No, sí, sí, a tal hora, ya. Ya estábamos, empezó a llover, esperando, y al final se asoma y... ¡Ah, no, no, no va a haber nada! Entonces, pues nos dijiste que sí, por eso estábamos esperando. Sí, pero no, no va a haber nada. Ya, se subió. Entonces, es el que me ha tocado que sí es así, porque hay otros que inclusive están súper a prisa, y por lo menos dos preguntas te contestan, pero te dan algo. Sí, claro. Pero sí esta persona... Nada más no, no manches. No. Esta es una pregunta un poco personal. Me gusta hacer preguntas personales. Y ¿a qué más quieres llegar? ¿Qué más aspiras? ¿Hasta dónde? Estoy actualmente, bueno, con ese programa de televisión, el cual me llevó a estar hoy en mi actual casa, en mi actual empresa, que es Multimedios. De la Tropical me salí el año pasado, en junio precisamente, en mi cumpleaños. Decidí ese día retirarme de allá y darle un giro a esto que es televisión, a conocer este mundo de televisión. Aparte que he conocido muchísimo porque Multimedios, que es Milenio y Multimedios, tienen un mundo de multiplataformas, son periódico impreso, periódico digital, son suplementos, tienen muchas revistas, son radio, son web, son televisión. Tienen podcasts, es una empresa multinacional que está muy, muy, muy fuerte y que he conocido muchas cosas y me han encantado. Y hoy en día me propuse ese reto de conocer, de experimentar en el ámbito de publicista también. Y me ha gustado, pero ya estoy por concluir mi ingeniería. Me metí a estudiar una ingeniería en audio, que es lo que quería desde hace muchos años. Cuando me enteré que llegó a Puebla por fin esa ingeniería, no lo dudé dos veces, me metí a estudiarla, estoy estudiando ahí de modo sabatino. Y eso es mi propósito ahora y mi, lo que quiero hacer de aquí a que termine yo. Cuando termine yo, quiero meterme muy de lleno a eso, a producir, a hacer ingeniero en eventos como masivos, en estudio, toda esta parte que de por sí ya la trabajaba yo, lo que es a lo mejor la producción de audio, pero ahora que ya la estoy profesionalizando mucho más, quiero eso, quiero grabar artistas, quiero trabajarle a artistas. Ya hubo ahí acercamiento, de hecho, ahorita de uno que otro artista que estamos, tenemos ahí en puerta para platicar y poder trabajar con ellos, pero primero quiero terminar la ingeniería. Una vez terminada ya veremos qué pasa, pero ese es mi propósito al que voy trabajando. ¡Wow! ¡Qué chido! ¿Sí? ¡Qué chido, hermano! Oye, hay mucha gente que nos ve y a lo mejor está dudando de aventarse o no la carrera de ser a lo mejor algo como tú, ¿no? Pero me pongo como ejemplo, a veces estamos como que entre sí, entre no, entre sí, entre no. A veces, como tú dices, no hay la economía. Y pues nos vemos a lo mejor un poco estancados, ¿no? Tú que ya estás a lo mejor en un camino ya más visible, ¿podrías darle algún consejo a toda esa gente que está dudando o... Sí, que se las está viendo así indecisas? Te voy a decir como le dije en una ponencia que di a una directora antes de subir. ¿Quieres que diga la verdad? ¿O los motivo nada más? La verdad. Nos gusta la verdad aquí. Es que, para hablando de esto que es, por ejemplo, locución, fotografía, y apenas tiene un poco que platicar yo eso con unas personas, realmente considero que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación es, es mi percepción, una pérdida de tiempo. Porque para ser locutor
hay muchísimas más cosas que puedes estudiar directas a lo que es ser locutor sin tener que estudiar 4 años y medio la carrera o 4 años. Lo mismo en fotografía. ¿Y por qué lo digo? No lo digo porque no la deban de estudiar, pero la verdad es que la carrera, y con muchos colegas y con mucha estudiante que he tenido como practicantes y demás, lo he visto y lo corroboro, no te dan lo que tienen que darte, y lo que se usa y los trancazos que hay afuera, la verdad es que no. Te dan salpicaditas, embarraditas de algo que al final del día sales y realmente, si quiero ser locutor, pues tienes que volver a estudiar otra cosa, como un diplomado, talleres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la carrera no te lo dan como tal. En la fotografía lo mismo. Todo, traten de abarcar muchas cosas que realmente no te especializan las situaciones, ¿no? A veces también hay la desfortuna de que en las universidades los maestros que dan las materias de este tipo a veces nunca han estado ni siquiera en un medio. Y eso es un problema también fuerte porque pues no saben la realidad de muchas cosas que yo considero no nos dicen, como por ejemplo lo que decía al inicio de que existe un sindicato y que te puedes tocar la puerta y a través de ese sindicato pues poder entrar a un medio, ¿no? Pero tenemos la vaga idea de que a través de la carrera solamente se puede hacer. Y ojo, no quiere decir que no estudien, no, no. Solamente digo que hay modos o hay cosas que pueden estudiar todavía, digamos, más concretas para hacer lo que quieren, hablando de locución, hablando de esto, ¿no? Hay también algo muy importante que hay que observar y que ver, que lo que quieras hacer en tu vida, eso sí, es de manera general, hay que ser muy persistentes y hay que invertirle demasiado. Sí. ¿Invertirle a qué me refiero? Si quieres ser locutor, pégate a un locutor. Busca la manera de encontrar a un locutor que esté activo, un locutor que esté en un medio. Y que si ya no está en un medio, pero tuvo una enorme trayectoria y entonces te vas a saber orientar. Pégate y trata de aprenderle. Lo que le llamamos o le llaman prácticas profesionales, servicio, sirven para eso, pero también a veces las empresas no lo hacen. O sea, el practicante lo tratan de chalán. De ve, tráeme las tortas, ve a comprar, ve, mueve cables o ya. Pero tú quieres tocar una consola y no puedes, quieres hablar en un micrófono y no te dejan. Entonces ya acabas de tus horas, ya llégale, ¿no? Y no va por ahí. Por eso yo lo digo desde la perspectiva, pégate, porque es acércate a alguien y literal, dile, ¿qué hacemos? O sea, déjame verte por lo menos cómo trabajas, déjame ver qué estás haciendo. Esa es inversión. Se dio un caso reciente con Eugenio Derbez de que le tiraban porque dijo, ¿cómo quieren que le pague? A lo mejor no estuvo el contexto bien y la gente no lo entendió mucho, pero a lo que él llegaba o lo que muchos decimos es, a veces el propio joven llega y no tiene ni siquiera esa sensibilidad de decir, quiero aprender. Es, ya acabé mi carrera, págame. Sí. Y sí, pero ¿qué sabes hacer? Ah, no, pues es que no me dejas aprender. Ok, pero yo también, ¿cómo te voy a dejar aprender si no sabes nada, no? O sea, ¿te puedo llevar? A eso sí, empezamos a caminar, empezamos a ver, empieza a ver de qué se trata. Y ya va a llegar el punto, obviamente, donde también, pues, ten, porque esto es tu servicio, si se tienen que pagar. Por ejemplo, actualmente hemos hecho un buen equipo nosotros en el programa de Estudio de Papá con estudiantes que llegaron a nosotros y en mi percepción, yo siempre les he dicho, yo los que llegan conmigo no quiero que sean chalanes. Yo no quiero chalanes. De hecho, se los platico antes de que acepten estar con nosotros. Porque lo de menos es que yo te libere tus horas y ya, vete. Pero yo siempre les he dicho, yo quiero gente proactiva, gente que tenga hambre, como le decimos nosotros, de crecer. Porque cuando tienes hambre vas a buscar también hacer las cosas. Y en mi caso, en el caso de Navarrete, hablando del programa, seguimos con mucha hambre. Por eso seguimos reinventando el programa, seguimos buscando qué hacer más, seguimos haciendo. Porque cuando tú caes en un confort donde ya no tienes hambre, no funciona, ¿no? Y así como la gente también que llega a ti, si es gente que no quiere crecer y solamente quiere cumplir, pues tampoco te sirve. O sea, la verdad es que no. Digo, hay empresas que te pueden recibir para eso, que también quieren gente que nada más vaya firme y es todo, ¿no? Y en mi caso no. Entonces, sean persistentes. Esta carrera es de mucha resistencia, porque a veces la presión viene desde casa, los propios papás, es de qué pasó, ya, pues, ya estudiaste, ya te pagué la carrera, ya tienes el título, trabaja. No es así, es difícil cuando no tenemos en la familia también alguien que nos oriente a esa carrera. Por ejemplo, yo no tengo a nadie que se dedique a esto y sí me costó mucho, pero también
conté con la fortuna de encontrar a pilares que para mí son muy importantes en mi vida, como Marta Molina, que es quien me educó y me enseñó a hacer radio con calidad. Y ya con más de 35 años de trayectoria en radio, actualmente es abogada también, tiene muchas carreras, por cierto. Y ella es una mujer que me enseñó muchísimo a profesionalizarme, a educarme, a ser responsable conmigo mismo. Y también Abel Tobar, que es uno de los mejores locutores también que existen, que hoy está en la Universidad de Anáhuac. Es directora ya, me parece, de la carrera de comunicación en él. También un máster en todo lo que hace. Martín Palacios, que fue en sus inicios. Jaime Urbina, en Ciudad de México, que es quien me fogueó ya para lo que era la pulir la voz y demás también. Y que también me enseñó muchas cosas. Ahí conocí a un decano de locución. Ya tiene 60 y tantos años en Televisa. Este decano es de los pocos decanos que existen en México. Y Pedro Farmi se llama. Y a él, por ejemplo, yo le pregunté, lo que acabas de decir, ¿qué consejo me da para durar en el medio? Ahí fue para durar. Y él me decía, mira, hay dos cosas bien importantes. La primera, nunca dejes de aprender. Y la segunda, relaciones públicas. Sí. Mientras más contactos te hagas, nunca vas a tener problemas de que se te cierren las puertas. Y pues es lo que he aprendido. Entonces yo considero que si quieren entrar a esto, si tienen duda de esto, no tengan miedo. O sea, yo les doy nada más una orientación de qué deben de hacer o no, pero así estudien la carrera completa, así estudien diplomados, estudien talleres, siempre busquen ser los mejores en eso. Y los mejores quiere decir el más aplicado, el que siempre vaya un paso adelante de los demás, el que no esperes a que te pidan o que hagas las cosas, hazlas, el que propongas, el que tú seas el que haga. Ayer tuve esta anécdota con una persona que le vamos a trabajar algo, y que hay dos personas conmigo en este proyecto que son estudiantes todavía, y que les dije, confío en ustedes, vamos a trabajar en este proyecto ya de manera profesional. Y ayer pasó en esta junta que ellos dos empezaron a opinar, a sugerir, y al final este cliente se quedó con la idea de ellos. Y saliendo les dije, esto es lo que quiero, que no te esperes a que ya te pida, que tú mismo vengas, propongas. Digo, lo que hoy hiciste ante el cliente fue que ya le llamaste la atención. A una chica de ellas les dijo, haces falta que vinieras, hacía falta que vinieras, qué bueno que viniste. O sea, eso es lo que siempre deben de hacer, lo que hagan, tienen que intentarlo. Hoy lo platicábamos ahorita del podcast cuando recién llegué, a mí me gusta, por eso vine también, gente que no se espera, que ay, quiero tener al 100% las cosas, o quiero tener el equipo más pro, quiero eso. Con lo que tengas, con eso se puede empezar. El punto es empezar, el punto es hacer. Porque mientras esperas a tener, hay gente que ya, así sea con algo, ya avanzó. Hay el caso de una amiga estilista que recién llegó a Puebla hace unos años y era estilista y dijo, pues voy a empezar. Y a los dos días me dice, ya está abierto mi estética. Dije, caray, pues si no tenías ni casa, ¿dónde está? Y cuando me enseñan sus fotos, eran unos guacales formaditos, un vidrio chiquito que puso ahí, y dijo, ya está mi estética. O sea, sé cortar cabello, voy a empezar. Qué chido. Hoy en día ya tiene todo su estudio, pone uñas, pone más cosas, pero así llegó la chica. Y fue de las que dijo, tengo que darle de comer a mi hijo. Y pues, sé cortar cabello, pues tengo un espejito y órale. Entonces, esa gente la admiro muchísimo porque, te digo, es algo con lo que empiezan a hacer. Empiezan a hacer muchas cosas y eso me agrada. Hay otro caso que les platico ahorita, por ejemplo, también de mujeres, porque a veces como mujeres conozco a muchas chicas que están frustradas porque a veces no han hecho algo, no pueden hacer algo. Conozco a alguien que le mando un saludo, por cierto, a Tere Vichy, que es hoy coeditora en la revista Chic de Milenio. Sí. Y aparte escribe también para un suplemento que se llama Mi Puebla, para el propio periódico, y que está por estrenar su columna, y que es una chica que aparte de todo esto también es hace la parte de make-up, hace cortes, todo ese rollo, y que ya tuve la oportunidad de conocer su estudio, que está quedando muy precioso, pero que lo hizo ella con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, ahorrando y todo, y logró pagar la construcción, logró pagar los arreglos, logró pagar, o sea, está haciendo todo eso. Y ahora que lo vi, me dijo, te da falta mucho, le dije, sí, pero ve todo lo que ya tienes, sí, y que lo hiciste tú. Obvio, a veces hay apoyo de la familia y demás, pero si tú no tienes esa iniciativa de hacer las cosas,
¿no? Como dicen la frase de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que yo admiro mucho, mucho todo esto cuando hacen ese tipo de cosas porque habla de que querer es poder. Yeah. Sí. me quedo sin palabras. Manda, estamos llegando al final de este bonito episodio. La verdad nos dio mucho gusto tenerte, Sergio, aquí. Gracias por caerle. Y pues, ¿quieres mandar algún saludo? Pues, primero que nada, agradecerles a ustedes, aquí, producción que está aquí al lado atrásito, porque esto, apenas platiqué con alguien acá de San Pablo en el ámbito político, y le decía yo el caso de los reconocimientos a nosotros como San Pablo, ¿no? Hay muchísimo talento aquí, y lo veo, bueno, en redes sociales, que me da mucho gusto tener contacto con gente que inicia cosas como ustedes. Que están haciendo cuando me dijiste, oye, estoy empezando, no sé si quieres venir, por supuesto que sí, porque esto es lo que yo más disfruto, esto es lo más sabroso, yo le digo así, cuando estás con gente que tiene ganas de hacer cosas. Yo sé que aquí en San Pablo hay mucha gente en el ámbito deportivo, en los oficios, inclusive en lo que gusten, que tienen muchísimo talento, que nos hace falta levantar la mano a veces también, porque tampoco... pues podemos esperar a que lleguen a buscarnos, que lleguen a encontrarnos si nosotros mismos no hacemos ruido, ¿no? Sí. Hoy tenemos redes sociales, tenemos muchas cosas para poder levantar la mano, para poder hacer que nos vean. Y siempre he estado muy orgulloso de todo lo que se hace en San Pablo del Monte. Se habla de muchas cosas negativas, como en todos lados hay. ¿Que hay delincuencia? Sí, hay en todos, pero siempre lo hemos dicho, hay más gente buena. Exacto. Y hay que hacer relucir esas cosas. Entonces... le mando un saludo a todos ustedes que ven este podcast y lo que estén haciendo en casa, si quieren, tienen sueños, si tienen eso, háganlos. Decía un maestro, Jaime Urbina, ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede hacer realidad. Entonces, denle con eso. Nos estamos viendo, van en el siguiente episodio. Dejen su like, dejen su comentario y nos estamos viendo en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo y chao.